Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más del programa Pasión MLE. El programa de la semana pasada fue todo un éxito y me siento muy contento y satisfecho acerca de este proyecto que estoy realizando para informar a todos los MLEcistas que nos ven. Y amigos, durante toda esta semana hubo mucha información acerca del bombillo, la cual se las comentaré ahora. Empezamos. Y empezando con mi información, el Club Sport MLE, mediante boletín oficial, informó los detalles y la programación de la jornada de la Explosión Azul, que se realizará este jueves 24 de enero en el estadio George Capwell para presentar al equipo oficial que participará en la primera A de este año. Estos son los precios de las entradas. Los siguientes, las generales y tribunas Pilsener costarán $8. La tribuna General Gómez y el palco Pío Montúfar $10. El palco General Gómez y la adicional de suite $30. Y se tiene programado que la Explosión Azul comenzará desde las 18 horas con presentación de la banda de rock de Melec y también la plantilla oficial de los jugadores. Y continuando con más en nuestro programa, veamos a continuación las fotos enviadas por todos los hinchas MLEcistas a nuestro correo electrónico. Vamos MLE. De esos MLEcistas que se reúnen en la zona de la casa de la tienda de la señorita Aleida Román, que son fieles a nuestro programa. En el programa de la semana pasada les encantó, así que un gran abrazo a esos MLEcistas fieles al bombillo, un gran saludo amigos. Bueno, y continuando con más información, durante estas dos semanas se jugaron dos partidos amistosos en tierras argentinas. El primero fue contra el Huracán, en el cual perdimos 2-0. El segundo partido fue contra Tigre, el cual ganamos 3-2, con goles de Marcos Mondaini, Marlon de Jesús y Andrés Ceballos. Y amigos de MLEcistas, el último partido de MLE que tiene amistoso será en la Explosión Azul contra la Universidad San Martín. Y continuando con más de nuestro programa, a continuación le presentamos el segmento en donde los hinchas de Twitter participan con el hashtag de la semana. ¡Veamos! Yo voy al Capwell. Envíanos todos tus comentarios acerca de cómo te sientes cuando vas al Capwell, qué día vas al Capwell, de dónde eres, con quiénes van. Todo eso envíanos, señores, para que tu mensaje salga en el próximo programa. Y continuando con más información, el jugador Pablo Ceballos ya arribó a Guayaquil este martes y fue recibido por un centenar de hinchas que esperaban su llegada. A continuación veamos las declaraciones del delantero. No más. Y desató la locura acá en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Muchos hinchas del equipo millonario que vinieron a recibirlo en medio de cánticos y aplausos. Ceballos ya llegó a Guayaquil y fuimos el primer medio de comunicación
que habló con el jugador paraguayo que será el refuerzo de Melec para esta temporada. Fuimos los primeros en tener sus declaraciones. Escuchemos lo que dijo Pablo Ceballos, nuevo refuerzo de Melec. Hola, ¿cómo estamos? Muy contento, muy contento. ¿Contento de llegar a Melec, Pablo? ¿Se terminó la novela? Sí, muy contento. Y más con este recibimiento, la verdad que para uno como profesional y como persona es muy lindo vivirlo en carne propia. Oh, muchos goles, sacrificio, ayudar al equipo. Vengo para sumar y ojalá que podamos conseguir un campeonato. Ahí estaba, las primeras. Esperamos que el jugador Pablo Ceballos la venga a romper en el equipo y sea el goleador que tanto necesitamos. Continuando con más, se pudo conocer que Melec Macará será a las 16:30 y no será a las 16 horas como se había estipulado. Y también que en la Federación Ecuatoriana de Fútbol fueron inscritos Marco Mondaini y Cristian Azuti. No fueron habilitados Fernando Jiménez ni Pablo Ceballos. Esto, mucha gente se pregunta que por qué no fue inscrito Fernando Jiménez. Al parecer va a ser nacionalizado o prestado a otro equipo. También un amigo en YouTube nos preguntó que qué canal iba a transmitir los partidos de Melec para el extranjero. Lo que sabemos es que los partidos locales los transmitirá Ecuador TV. Lamentablemente se conoce que la Explosión Azul no será transmitida. Pero las puede ver en nuestra página web, azulhastalamuerte.com, azulhastalamuerte.com. Gracias a esta información a nuestro amigo Boquero desde Miami. Y tú, si dices que eres emelexista, comparte este video o si no... Ya, te conozco, te lo corto. Oye, hable serio, señor productor, ¿cómo va a poner su nuevo programa? Lo que se mueve es el otro equipo, el equipo de al lado, pues, ¿qué va a pensar la gente, ah? Hable serio, cualquier dato me vengo, la semana pasada me jodía mucho, ¿ah? Me está colmando la paciencia. Son las mismas emelexistas, sigan a nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Facebook, Twitter, como ven en pantalla. Bueno, nuestro programa llegó a su fin. Esperamos que les haya gustado. Les envío un saludo muy especial a nuestro amigo Patricio Fortis, que nos vino a colaborar a grabar el programa. Un gran abrazo. También nos despedimos del programa con la siguiente frase. No me importa si estás mal o si es un buen momento. Esto es más que una pasión, esto se llama sentimiento. Lo esperamos la próxima semana. Gracias. Millonarios.